Hola a todos, Carlos de 10 Booster por acá. El video que les traigo ahorita es sobre cómo no pagar impuestos en Amazon, ¿ok? De forma legal. Básicamente, es muy resumido. Esto es un pequeño video que salió a raíz de estar hablando con un compañero de la comunidad de Facebook que se llama, bueno, no sé si voy a dar el nombre, él es de Perú. Él venía haciendo dropshipping de Amazon a eBay con muchísimo éxito. Está yendo súper bien, me mostró sus números, estoy pues muy, muy feliz de saber que una persona que ya ha venido aprendiendo de los videos que yo comparto ha sido capaz de ir teniendo buenos resultados, ¿verdad? Básicamente, el tip que les voy a dar es, bueno, y es súper sencillo, pero son cosas que de hecho fue gracias a él que él lo mencionó, que lo recordé, y bueno, de una vez voy a decidir hacer un video para que no se me vaya la idea. Para no pagar impuestos a la hora de comprar un producto en Amazon, Amazon tiene tres tipos de, por así decir, de vendedores en su plataforma, ¿verdad? Hay tres tipos de vendedores. Vamos a empezar con el primero, sería que el producto es creado por Amazon y sale desde los departamentos de Amazon, ¿verdad? Es totalmente de Amazon. El vendedor es Amazon y el de donde sale es de Amazon. Luego viene el segundo nivel, que sería el producto sale de Amazon, pero el vendedor es un vendedor tercero o externo, ¿ok? Y el número tres es un vendedor que no, sus productos no salen de Amazon, salen desde su casa o desde un compartimiento cualquiera. Y el vendedor claramente es un vendedor externo, un vendedor tercero, ¿ok? Solamente, corríjame si estoy equivocado, pero este es el que, bueno, yo no uso productos de vendedores externos para hacer dropshipping. Vendedores que, los terceros que acabo de mencionar. Si el producto no sale directamente de Amazon, yo no vendo sus productos en mi tienda. ¿Se pueden vender esos productos en tu tienda? Claro que sí, pero es buscar problemas. A la hora de hacer el retorno se puede complicar y mejor, entre menos problemas hayan, más fácil. Entonces, solo nos quedan dos opciones. Número uno, comprar un producto. Yo vendo productos que salen desde Amazon y son vendidos por Amazon. Y yo vendo productos que salen desde Amazon y son vendidos por personas externas. Entonces, ¿cuál de estos dos son los que no cobran impuestos usualmente a la hora de vender sus productos? Los vendedores externos, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene productos de estas personas, uno no paga impuestos usualmente por esos productos, ¿ok? Ese es el tip que les quiero dar porque uno a veces dice, qué raro, no me cobraron impuestos, ¿por qué en mi compra en Amazon? ¿Por qué habrá sido eso? Y uno dice, qué bueno, porque tengo una ganancia extra en mi venta cuando vendo mi producto en eBay, porque voy a Amazon, coloco la venta y, perdón, coloco la compra para este producto para enviar la dirección de nuestro comprador. Y uno dice, qué raro, no me cobraron impuestos, qué dicha. Bueno, la razón es que los vendedores externos usualmente no cobran impuestos. No sé exactamente el motivo. Se me ocurre que el motivo por el cual uno no paga impuestos sobre eso es porque cuando uno le cobran impuestos es porque esa persona tiene que dárselos a Estados Unidos, ¿verdad? Al estado en donde esta persona paga sus impuestos, creo. Y muchas de estas personas que venden productos en Amazon tienen, pues, son personas de Marruecos, son personas de China, son personas de otros países, ¿ok? Entonces, tal vez por esa razón ellos no cobran impuestos en Estados Unidos, porque Amazon debe ser muy estricto con eso. Y bueno, entonces a uno no le cobran los impuestos, porque como ellos no cobran, no tienen que pagar impuestos, ellos no cobran impuestos y se acabó la historia. Me parece que ese debe ser el motivo. Ahora, para productos que son de Amazon y salen desde Amazon, uno sí paga impuestos. Entonces, eso me indica que es probable que esto sea parte del motivo por la cual a uno no le cobran impuestos estos vendedores externos. Creo que me estoy yendo mucho por ahí. No sé si esto podrá ser de interés para ustedes, pero es para que conozcan un poco más, pues, cómo funciona todo esto y ver que, bueno, es un negocio real, hay cosas, formas de tomar ventajas. Para terminar, por eso es que Amazon probablemente cobra impuestos, porque ellos tienen que pagar sus impuestos en Estados Unidos, yara, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me lleva a lo siguiente. Hay cuentas de Amazon que se llaman tax exempt, cuentas exentas de impuestos. Quiere decir que uno se coloca como un revendedor de Amazon en Amazon directamente y entonces uno no paga impuestos cuando uno compra productos de Amazon. Por ejemplo, si el producto costaba $100 y íbamos a pagar $5 de impuestos, como uno tiene una cuenta tax exempt, entonces no paga impuestos sobre esos productos. Y eso nos ayuda pues a poder tener más facilidad para poder competir, ¿ok? El tema de tax exempt no es algo tan sencillo. Poder tener ese certificado de exención de impuestos no es sencillo. Yo estoy trabajando para ver si puedo
descifrar o conseguir un contacto que pueda conseguir cuentas Amazon Tax Exempt, por ejemplo. Yo tengo una cuenta Tax Exempt y claramente que beneficia muchísimo para poder competir. Estoy buscando cómo poder ofrecer eso a ustedes. No estoy seguro si lo voy a lograr, pero es como una pequeña nota al pie para que sepan sobre ese tema. Y bueno, básicamente es así como uno no paga. Es súper simple el tip, pero son cosas que haces uno. Bueno, yo lo sabía, pero no lo había mencionado. Y es gracias a raíz de esta conversación con esta persona que recordé esto y bueno, se lo comparto a ustedes para que puedan tomar ventaja. Eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen un like, comenten y suscríbanse si apreciaron este video, mi contenido, la forma de mostrar su agradecimiento. Tengo entrenamiento gratis en la descripción. Tengo un grupo de Facebook gratis en la descripción. Tengo servicios abajo también. Tengo el software DS Booster, que es el software que yo he estado utilizando, que yo construí para poder hacer dropshipping. Pueden hacer dropshipping de Amazon, que es el que acabo de mencionar, y de Walmart. Son los dos suplidores que yo uso para poder escalar mi negocio. No he encontrado necesario irme por otros. Y bueno, simplemente les comparto algo que funcionó para mí, con muchas horas de meterle amor y meterle dedicación. Y si ustedes usan esta herramienta, estoy seguro que se van a poder beneficiar también. Está abajo en la descripción. Cuesta básicamente $1 al día si usan un plan pago y también tienen suscripciones gratis. Bueno, eso sería todo por ahora. Nos estamos hablando y muchos éxitos.